Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso continuamos aquí en Pokémon Ultra Sol 12 Lock. Hostia, una carretilla. Qué pena que no se pueda llevar, que si no me la llevaba. En fin, pues eso, continuamos desde donde lo dejamos en el último episodio y más o menos pues haremos algo parecido a lo que ya hicimos en Pokémon Luna en el anterior episodio. Y nada, vamos a proseguir la aventura sin más dilación. Hombre, aquí tenemos a Handsome. Vaya, estos sí, me acuerdo de la voz que le puse en Pokémon y Eon Lock. Me acuerdo. Vaya, estás haciendo el recorrido insular, ¿me equivoco? Mi nombre es Handsome. Me dedico a viajar por todo el mundo en pos de algo que no viene a cuento a explicar ahora. La región de Alola es tan tranquila e idílica que resulta un destino ideal para unas vacaciones. Y su catálogo de productos no le va a la zaga. De hecho, acabo de adquirir unas piedras bien raras en la tienda de Myla, que se encuentra en Ciudad Koni-Koni. Por fortuna, no hay ningún canalla pululando por aquí empeñado en crear un nuevo mundo, liberar a los Pokémon o alguna de esas sandeces. Tranqui, que lo sabrá, seguro. Si llegamos a esa parte, claro. Que espero que sí. Pero tengo la mosca tras la oreja. ¿Mosca? ¿Qué es eso? En el mundo Pokémon no hay moscas, Handsome, por favor. O igual sí. No, sería en todo caso Pokémon Mosca, creo que... Sí, hay uno en esta generación. El que evoluciona en Ribombi, que ahora mismo no me acuerdo del nombre porque estoy súper espeso, como de costumbre. Y eso. Vale, vamos a seguir. Pero tengo el Ribombi detrás de la oreja, porque una fuente fiable me ha dado un soplo sobre la presencia de una supuesta magia Pokémon. El Team Rocket. Spoiler. Perdón. Uy, disculpa, no era mi intención entretenerte. Tendrás otras cosas que hacer. Acepta esta piedra trueno como detalle. No me fijé bien y acabé comprando tres iguales. Podrías darme dos, así una la vendo y la otra me la quedo. Pero bueno. Te deseo una próspera y fabulosa aventura, entrenador itinerante. Hasta luego, Handsome. Bueno, a ver qué se cuentan en la comisaría de aquí. ¡Bal! ¡Bal! Estos últimos días mi compañero ha estado muy raro. Ahí lo tienes, al fondo de la comisaría. ¿Podrías ir a echar un vistazo? Yo ya no sé qué hacer. Ah, vale, ya me acuerdo de este evento. Que este no está en Pokémon Sol y Luna. ¿Ocurre algo? Perfecto, podemos capturar un Ditto. Y eso es lo que vamos a hacer. Sí, pues yo ya lo tengo muy visto a este Ditto. Vale, vamos a ver qué tengo en la bolsa de Pokéballs. Tengo Veloz Balls también, pues yo creo que le voy a tirar una. Ay, pues se ha escapado. Esto sí que no me lo esperaba. Vale, se transforma en chispitas. Ahora es de tipo agua. ¿Funcionarán las buceo balls? Me pregunto. Espero que sí. Ah, pues no. Vale, pues igual cambio de Pokémon. Voy a cambiar a Seto, creo. O no. A ver, alguno que no le haga mucho daño. Es que... Bueno, sí, sí. Sí, a este. Que por cierto, joder, qué alto de nivel, ¿no? A nivel 29. Rayo carga, que esto, bueno, no me va a quitar nada prácticamente. Eso es.
No sé si lo oís por detrás, pero hay una tormentaza de la hostia. Yo creo que con plancha no me lo cargo, así que vamos a ello. Hostia, pues ya le quito bastante, ¿eh? Vale, pues voy a echarle una Super Bowl al Dito. A ver si se queda atrapadito, ¿eh? Pues no. Me haces escaldar, ¿eh? Mono. Hostia, me ha quemado. Me has quemado, cabrón. Pero bueno, Dito. Pero bueno. ¿Qué es esto, Dito? ¿Qué es esto? Estoy un poco jodido. Voy a cambiar al Flor de Loto. Creo que Turno Balls no tengo, porque si no podría utilizar alguna. Vale, usa Danza Lluvia. Vamos con Ultra Balls, tengo dos, vale, pues gasto una, venga. Espero que cuele. No, ¿eh? Pues ya cuesta atrapar al Dito, madre mía. Es que tampoco le quiero quitar mucho porque yo me veo que me lo cargo. Ocaso Ball, yo qué sé. No sé. Nido Ball. No. Veloz Balls, Ultra Ball, Maya Ball, Pokéball. No sé, le voy a echar otra Super Ball, pero es que voy a ir a Super Balls. No me queda otra. Uno, dos. Nada. Ay, Dito, 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 Dito. Joder, ni se mueve. Dios, está rotísimo este Dito, madre mía. Voy a cambiar a Seto. Chispa, no me quitará mucho, vale. Perfecto. Pues le voy a hacer somnífero. Vale, echa otra danza lluvia. Le voy a hacer somnífero a ver si se duerme y a ver si lo atrapo ya de una vez. No tengo turno balls, así que no puedo hacer nada. Ahí va, no, mierda. No quería hacer esto, mierda. Me lo voy a cargar. Bueno, no pasa nada porque dentro de la ciudad había otro, me acuerdo. Ay, pero después haber perdido este tiempo, pues tampoco mola mucho, la verdad. Vale, chispitas al 28 y quiere aprender doble rayo. Setenta y cinco. Rayo carga. No sé si enseñárselo porque porque no es estaba a favor, entonces no merece la pena. Anda, chispitas evolucionando, qué bien. Bueno, pues ahora dentro de la ciudad sí que voy a ir a por el Dito y lo voy a capturar. Ese sí que sí. Intentaré planear mejor el combate.
Ahí está registrado, Lanturn. Y a ver qué nos dice la Pokédex. Lanturn, el Pokémon Luz, cuando las bacterias que viven en sus antenas absorben sus fluidos corporales, sufren una reacción que libera una luz intensa. Vale, quiere aprender reserva. A ver, ¿qué hacía reserva? Reserva acumula energía y sube la defensa y defensa especial. Puede utilizarse hasta 3 veces. No, no merece la pena. Tal y como tengo preparado al Lanturn, no merece la pena. Y quiere aprender tragar, pues no, tampoco. Conservar antiguos. Y escupir tampoco. ¿Cómo? ¿Que un dito se estaba haciendo pasar por mi compañero? ¿Será esta otra de las travesuras de los 5 banditos? Verás, los 5 banditos son un grupo de dito cuyo apego a las personas les lleva a suplantar identidades. No sabes la que están liando. No creo que tengan mala fe, pero imagínate las complicaciones que traen a la gente. Tantos malentendidos han creado que hemos tenido que abrir una investigación al respecto. Lo que yo quiero saber es dónde se han metido mi compañero de verdad. ¿Acaso le habrán hecho algo a esos dito? Yo estoy aquí, perdón, me resfrié y decidí quedarme en casa descansando. He aquí tu recompensa por haber descubierto la suplantación de la identidad de mi compañero. 12.000, vale. Estamos realizando varias pesquisas sobre personas en Ciudad Coniconi que, según testigos, podrían haber sido suplantadas por dito. Se ve que tú tienes buen ojo para esas cosas. ¿Te gustaría colaborar con nosotros para resolver este asunto? Sí. ¿Lo dices en serio? Te recompensaremos por tu ayuda, por supuesto. Hay un vendedor en Ciudad Coniconi que al parecer ha estado descuidando bastante el trato a sus clientes. Tal vez esos dichosos dito tengan algo que ver. Si resulta ser cosa de un dito, derrótalo o atrápalo y luego infórmanos de lo ocurrido. Felicidades por hacerlo evolucionar. ¿Qué tal si te haces una foto con él como recuerdo? No hace falta. Bueno, cuando te apetezca siempre puedes pasarte por el fotoclub de Alola. Que sepa Rotom que es una herramienta que no tengo pensado utilizar. Peleemos con el policía Bermúdez, que creo que se llamará así, como en Pokémon Luna. Aquí los incidentes brillan por su ausencia, me aburro. ¿Qué tal si echamos un combate para combatir el tedio? Valga la redundancia de combate. Policía Bermúdez también, eso es. Vale, saca a Herdier, otro Pokémon perrito. Vale, mis Pokémon no estaban precisamente sanos del todo. Bueno, este sí. Voy a hacer danza lluvia. Así sé que no fallo los movimientos eléctricos. Y en cuanto pueda aprender trueno, pues lo aprenderé, porque el trueno combinado con la danza lluvia, pues es una bonita estrategia. Vale, vamos con chispa. Vale, le quito poco. El escaldar, ¿qué tal? Igual le hace hasta más. Sí, me lo cargo, perfecto. Bien, vale. 700 y pico puntos de experiencia he ganado. Fox sube de nivel. Vencer así tiene delito. Sobre ti caerá todo el peso de la ley. Es broma, más bien has ganado con todas las de la ley. Sí, es lo mismo que me dijo el otro pavo. Aquí tenemos la colina del recuerdo, eso es. Que ahí podemos capturar Pokémon. Vale, no quiero usar más repelentes. Y lo que quiero hacer es capturar un dito en este episodio, por lo menos. Yo creo que voy a pasar de momento de esta zona. Vale, un Precision X.
Eso, yo creo que voy a pasar un poco de esta zona de pesca, de momento, porque seguramente salga un Lapdisk, como en el otro juego, aunque, bueno, no sé si saldrán otro tipo de Pokémon, seguramente sí. Ahí está el Delibird, que se encuentra con Probopass. Le dice, ¿quieres un regalito? Y el otro, no, no, que me puedes... Que me puede tocar o recuperar PS o una bomba. no quería subir Mentauros. Pero tú a lo tuyo, chaval. Vale, los voy a curar porque creo que están jodidillos. Sí, hay alguno que está un poco jodido. Y me voy a enfrentar al montañero ese que, si mal no recuerdo, era un Ditto. Vale, a ver. Cúramelos, porfis. Gracias, enfermera Joy. Mi destino es esta, creo, que era la tienda de Myla. Y nada, vamos a hablar con este. Y... Ditto. ¿Ditto? Pues sí, era un Ditto. A ver si este lo captura a la primera. A ver, voy a cambiar de Pokémon. Y voy a poner a Fox, quizá, que es el que menos nivel tiene, para que se transforme en él y así, pues bueno, tenga un poquito de ventaja con algunos Pokémon. Vale, voy a echarle una Ultra Ball. A ver si cuela así de primeras, porque la Veloz Ball ya solo funciona en el primer turno, en los otros ya no funciona. A ver... ¡Uy! Casi. Vale, pues al final no me va a dar tiempo a ir al cementerio ni a... Y una Ocaso Ball, ahora que es de noche, no me va a dar tiempo de ir a los cementerios de Jawol y de esta isla, como hice en el otro episodio. A ver, por favor... ¡Bien! ¡Guay! Al ser de noche las Ocaso Ball funcionan mejor. Vale, Fox sube al nivel 20, perfecto. Chispitas gana puntos también. Y los datos de Ditto se registran en la Pokédex. Que está al nivel 29, si no me equivoco. Como el otro, vaya. Ditto, el Pokémon transformación. Los Ditto pueden adoptar cualquier aspecto, pero cada individuo tiene un objeto de imitación que se le da mejor que otros. Sí, le voy a poner mote y ya lo tengo pensado. A ver, le voy a llamar. Ahí está. Blandito. Lo pilláis, ¿no? Blandito, Ditto. Pues eso, esa es la gracia. Ese es el chiste. A ver qué dice el vendedor este. Me vas a perdonar, no he tenido más remedio que dejar el puesto desatendido. Me estaba quedando sin mercancía y he tenido que ir con la capitana Lulu a recoger hierbas. ¿Qué hierbas, eh? Enseguida volveré a abrir, así que pásate por aquí si necesitas algo. ¿Has abierto ya? ¿Cómo vas, chicos? Soy un herbolario ambulante. Nuestras medicinas tienen las 3Bs. Buenas, bonitas y baratas. A ver qué tiene. Yo creo que no las puedo comprar. No, porque son objetos de cura y... No puedo comprar objetos de cura en este Nuzlocke. Lamentándolo mucho. A ver esta que dice... Alola, ¿qué te trae por aquí? No me lo digas, ¿a qué estás haciendo el recorrido insular? Me gustaría pedirte que me hicieras un favor.
Vale. A ver qué quieres. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Merci beaucoup! ¡Qué alegría me das! Soy una peluquera de élite. Me acabo de mudar a Lola y ha llegado a mis oídos un dato que me llena de curiosidad. Te cuento. He oído que en Alola existe un Pokémon con brillantes rizos rebeldes. Ah, sí, Ductrío. Sueño con verlo con mis propios ojos. No paro de imaginar el tacto de esos rizos. Y claro, no me concentro en el trabajo. Lo peor de todo es que ni siquiera sé cuál es el nombre de ese maravilloso Pokémon. Pero si tengo la solución al problema, como tú estás haciendo el recorrido insular, seguro que eres un experto en Pokémon. Por favor, tienes que atrapar ese Pokémon y enseñarme su entrada de la Pokédex. Te prometo una buena recompensa. Cuento contigo, mon ami. Vale, Miguel. Espero acordarme de esto. Pues nada, no hemos hecho mucho en este episodio, la verdad. Hemos pasado casi la mayor parte atrapando ditos. Pero bueno, pues eso, esto ha sido todo. Vamos a hacer el sorteo ahora para ver qué Pokémon me toca pasarme a la otra versión. Y voy a ello, sin más dilación. Ya tengo el dado, vale. Pues nada, hora de apartar la 3DS, coger el dado. A ver. Vale, ha salido un 5. Perfecto. Siempre tiro el dado y no sé ni a dónde apunto. vale. Vamos a ver el Pokémon en la posición 5. Speedy, vale, pues Speedy habrá que pasárselo a la otra versión. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Podéis likearlo si queréis, si no queréis, no. Y nos vemos en la próxima. Adiós.